Provincial de La Habana, Reinaldo García Zapata, informó que en el tema laboral, los centros que no sean de producción continua o de servicios priorizados deberán permanecer cerrados o con el mínimo de trabajadores imprescindibles. Por otra parte, queda prohibida la movilidad de personas y vehículos en el horario desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Será reevaluado el autorizo actual de vía libre en las entidades nacionales y provinciales para disminuir el número de vehículos autorizados. En ningún caso se aumentará lo ya existente. Eso es un principio. A la hora del despacho y de la evaluación no hay incremento. Tiene que haber un decrecimiento y tiene que ser considerable, y así lo vamos a tener en cuenta a la hora de realizar el despacho con todas las entidades. Se establece un nuevo modelo de circulación del vía libre, o sea, el que existe, no a partir del día 1 de septiembre, que ya estoy adelantando que todas estas medidas se instrumentarán a partir del 1 de septiembre y tendrán un nuevo modelo de circulación de vía libre. Igualmente será restringido significativamente el movimiento de autos, motos y medios de transportes particulares por un periodo de 15 días. Se elimina el traslado interprovincial por motivos turísticos, vacacionales u otras causas, tanto en la entrada o salida a La Habana. También queda eliminada en 15 días la salida de la capital por motivos de trabajo a todos los organismos e instituciones. En el comercio se limita el traslado entre municipios de las personas que ejercen las actividades de vendedor ambulante particulares. Solo podrán comercializar en su municipio de residencia. Para el trabajo en las tiendas recaudadoras de divisas, MAI, Mercados Ideales y otros, se modifican sus horarios de venta y servicio. De lunes a sábado será de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se realizarán las ventas solo a los residentes del municipio donde esté ubicado el establecimiento. El documento que lo acredite será el carnet de identidad. También Reinaldo García Zapata explicó la adopción de medidas disciplinarias más rigurosas. Se faculta al gobernador de la ciudad durante este periodo de un instrumento legal que permita aplicar multas severas con altas cuantías en hechos como, es importante esto, el no uso o uso incorrecto del nasobuco, la no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales de servicios a la población, formas no estatales, así como las asociaciones no gubernamentales. La permanencia de personas en áreas de estar, parques, vías públicas, fuera de los horarios establecidos. La utilización de áreas culturales y deportivas. La realización de ejercicios, juegos o estancias en la vía pública. Permitir que menores de edad o adultos discapacitados se encuentren en la vía pública, parques u otras áreas, y en este caso responderán los tutores. Mantener locales, instalaciones gastronómicas de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos para cualquier forma de gestión. La realización de fiestas de cualquier índole. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos. Y otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias del municipio o de la provincia. La adopción de las medidas restrictivas se sustentan en el reclamo de la población para garantizar mayor disciplina, exigencia y rigor en todo lo que se haga para prevenir el contagio de la COVID-19. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión.